Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde Barbate. Diego, ¿qué hacemos hoy aquí en Barbate? Pues hoy en Barbate, un lugar paradisíaco, un lugar con un medio ambiente que sería digno de conservar, hemos venido a una manifestación que nos sirve como inicio, en este buenos días, buenas tardes y buenas noches, nos sirve como inicio a este programa que vamos a hacer sobre los desastres medioambientales que seguimos teniendo en nuestras tierras. Esos desastres medioambientales que sencillamente enriquecen a unos cuantos que se dedican a construir sobre terreno rústico, que no respetan el medio ambiente y que al final se cargan el medio ambiente. No solamente es el ejemplo del Sehuesal, hay muchos más ejemplos en nuestra geografía de los cuales vamos a cubrir para que ustedes vean varios, porque no todo es la promesa de un trabajo. Ese trabajo tiene que ir en consonancia a la vida, y ustedes ya ven, mucho sonido. Vamos a tener que dar paso ya al programa, ¿no te parece, Leo? Sí, no obstante, vais a ver cómo una macrourbanización se quiere crear muy cerquita de aquí y, bueno, con todas las repercusiones negativas que tiene. Pues nada, como ya sabéis, dentro vídeo. Estamos con Pedro, Pedro, compañero de la CGT, además miembro de Station Rebellion. Cuéntanos, Pedro, esta manifestación hoy en Barbate, ¿qué finalidad tiene? Pues estamos aquí para apoyar a la plataforma SOS Barbate, que está luchando contra los poderes económicos y el capital, que quieren utilizar el terreno natural de la costa de Cádiz para construir una superurbanización de lujo, una más de las 4 o 5 que están proyectadas. El Sehuesal es una macrourbanización que sería 4 veces el tamaño del casco urbano de Barbate, en una zona natural, al lado de una zona protegida y una zona que forma un corredor verde que conecta esta, lo que es la, el Parque Natural de la Breña, con el resto de los espacios verdes como el Parque Natural de los Alcornocales. Es un proyecto que fue, estaba aprobado, estaba en la mesa desde 2011, estaba enterrado porque tenía, cumplía muchas ilegalidades, pero lo revivieron este año y lo han metido en el acelerador de proyectos de la Junta, y entonces cuando nosotros tuvimos constancia de eso, nos afecta a todos los vecinos, empezamos a movilizarnos. La idea es construir una urbanización justo al borde del Parque Natural de la Breña para privatizar los derechos de vistas y derechos de paseos, con el objetivo de crear un campo de golf en una zona donde no hay agua, donde hay déficit hídrico, donde el Plan General de Ordenación Urbana está sin desarrollar y hay muchas zonas donde se podría crear riqueza o pequeños negocios para la población. La apuesta del PP en la Junta de Andalucía y del PA en el gobierno local es la de crear una nueva macrourbanización de lujo para no se sabe quién, para señoritos venidos de fuera. Y el modelo es siempre el mismo. En la costa de Cádiz es construir una nueva urbanización con servicios autónomos, con centro comercial, hoteles, apartamentos turísticos, construir un nuevo núcleo urbano. ¿Por qué de esta manera? La cercanía de la playa y la cercanía de los parques naturales. ¿Veis aquella pradera de allí enfrente? Allí está previsto que se construyan 450 apartamentos turísticos. Justo al lado, en esa llanura que está ahí, iría al campo de golf con sus 18 hoyos. ¿Qué diferencia hay con este hotel y el proyecto que se quiere urbanizar? Mira, esto es un cortijo del siglo XVII y XVIII, que fue en su día un palomar, un lugar donde se abastecían las flotas que iban a América. Este cortijo ha sido reacondicionado hace unos años como un hotel rural mediante una iniciativa privada, y si os fijáis, el impacto de este hotel en el territorio es mínimo. O sea, no han abierto caminos, no han abierto grandes zanjas, no hay vallas, se entra por caminos de arena. Este es un modelo turístico donde el dinero queda en la gente del pueblo y donde no se modifica el territorio, quedando para generaciones venideras. Tiene una dimensión que es 4 veces el tamaño de Barbate,
y está alejando pues todo lo que sería el tema turístico, porque pretenden hacer centros comerciales y pretenden, es una macrourbanización elitista. Y lo que se le pide es que eso no se utilice en terrenos rústicos, que además están protegidos, que además son limítrofes al parque natural, que hacen de corredor natural entre diferentes partes del parque, de las marismas y la breña de Barbate. Y lo que se le pide es que el desarrollo se haga en el pueblo, que hay muchas zonas, que se desarrollen zonas de manera sostenible y que la riqueza se traiga al pueblo y no que se recalifiquen unos terrenos rústicos para lo que es pura especulación, que es construcción vivienda con la excusa del campo de golf. En realidad, en el planeamiento actual de Barbate no tiene ningún acceso diseñado. Es decir, que esa urbanización tendría que entrar por los actuales carriles que hay, lo que es evidente que es contradictorio con un turismo de alta categoría, de grandes coches, grandes visitantes, autobuses para los hoteles. Es evidente que la intención de la urbanización es tener dos accesos, uno directamente a la autovía, a la Nacional 340 o A7 cuando se termine, y otro directo hacia la playa, de tal manera que, esquivando el Parque Natural de la Breña que vemos aquí, le diera un acceso directo a la playa, justo donde termina el Parque Natural. Desde el límite de su urbanización podrían trazar una carretera que saliera a mitad de camino entre la Breña y Trafalgar, de forma que sus clientes europeos no tuvieran que mezclarse con el pueblo de Barbate, sino tener su acceso propio y privilegiado a la playa. Cosas que dan caché a una urbanización, tener acceso preferente a una playa. Aquí está la opinión dividida, como se puede entender, ¿no? Pero vamos, que sí que hay mucha gente que no quiere ver este proyecto, porque lo que quieren es que los espacios urbanos se desarrollen, que trae riqueza al pueblo y trabajos al pueblo, no crea como un pueblo satélite en las afueras que realmente no repercute de forma beneficiosa en la gente de Barbate y que, es más, destruye mucho más espacio natural en un momento de la historia cuando realmente tenemos que empezar a conservar lo que tenemos. En todos los sitios donde se hacen grandes proyectos, el argumento es siempre el mismo: hay que apoyarlo porque crea empleo, crea riqueza para el pueblo. Yo sé que el pueblo de Barbate ha perdido mucho empleo. En su época, en Barbate llegó a haber varias conserveras. Al día de hoy no hay. En Barbate se vivía de la pesca. Al día de hoy, la pesca ha esquilmado los caladeros y casi no hay trabajo. Pero esta urbanización no va a dar trabajo estable como aquellos que había. Esta urbanización va a dar trabajo temporal, mientras se haga la construcción de bajo nivel, porque los ingenieros, los diseñadores vendrán todos de fuera, vendrán de Madrid, y para trabajar luego de camarero, recepcionista, asistente de piso, de hotel, evidentemente va a ser un mercado abierto. No se puede restringir que se trabajen solo la gente de Barbate o de la comarca de la Janda. Requerirán cosas como que todo camarero o camarera que trabaje en este hotel tenga que saber inglés o alemán. Dudo mucho que haya mucha población en la zona que cumpla esos requisitos para trabajar. Tenemos ejemplos como Puerto Sherry en Puerto de Santa María, las urbanizaciones que se hicieron en Atlanterra, en Sanlúcar o en otras muchas zonas, donde el único recurso que se ha quedado para el pueblo es cargar con las consecuencias de esa urbanización. Los empleos normalmente son precarios, son de temporada, son de baja calidad. El recurso público tiene que sufragar todos los gastos de urbanización, alcantarillado, servicios públicos, y los ingresos que se dan no son reales. Hay probablemente durante un año o dos años unos cuantos empleos en el sector de la construcción y luego nada. Porque esos resorts turísticos se convierten en un monocultivo donde nadie puede entrar, donde nadie puede hacer sus tiendas, nadie puede vender, solamente la gran empresa inmobiliaria que tiene a sus trabajadores con contratos precarios, como ya conocemos en todos los sectores. Yo creo que son mentiras, ¿no?, lo que se les ha vendido. Entonces, que se den cuenta de la realidad, que se acerquen a la plataforma, que lean lo que pedimos y que vean que lo que se quiere es riqueza para el pueblo.
el golf es un atractivo turístico y, por tanto, ellos no venden que van a hacer casas, sino que van a hacer inversión en turismo del norte de Europa, de gente que vengan a jugar al golf. Es curioso cuando yo, que soy de Cádiz, no conozco a nadie que juegue al golf. Nadie de mi entorno juega al golf. Y curiosamente, la provincia de Cádiz es la provincia del Estado español con más campos de golf en la actualidad de toda España. Ni siquiera las provincias vascas o Asturias, que sería un clima adecuado para tener unas praderas para el golf, ni siquiera en esas tienen tantos campos de golf. El dueño de este hotel se enteró que estaba dentro de la parcelación del Seguesal Golf Resort por la prensa. Nadie le había dicho nada y se encontró que su pequeño hotel rural estaba en medio de un campo de golf. Nadie le ha dicho nada. Es evidente que lo de los campos de golf es una excusa, una mala excusa, para saltarse las leyes y saltarse las limitaciones a construir nuevos edificios, contando que lo que van a hacer es un campo de golf. Este proyecto empezó hace muchos años y la Junta de Andalucía, entonces del PSOE, lo consideró de interés turístico. Pero la crisis inmobiliaria y el paso del tiempo ha hecho que esa declaración de interés turístico caducara. Ahora, el nuevo gobierno del Partido Popular la ha considerado de nuevo de interés y la ha metido en la unidad aceleradora de proyectos. Que la Junta de Andalucía, usando el pretexto de la pandemia y de la necesidad de recuperación de economía de la pandemia, se inventó una cosa así como un acelerador de proyectos, que desgraciadamente lo que hace es facilitar, por ejemplo, con un cambio de la normativa, facilitar que estos proyectos que pueden tener, o sea, que tienen una serie de normas que garantizan su viabilidad, pues que toda esa normativa desaparezca. El problema de esta ley es que proyectos como este, que hace años fue parado porque el planeamiento fue anulado por los tribunales, porque estaba mal hecho, porque no estaba sometido a información pública, porque no tenía estudios de impacto ambiental integrados. Cuando entre en vigor la nueva ley de la Junta de Andalucía, quién sabe si los van a poder reactivar, creando unos nuevos planeamientos que ahora van a ser más sencillos de hacer, más lasos, más rápidos y haciendo que las maquinarias de los urbanismos locales no puedan enfrentarse a las grandes corporaciones. O sea, que ahora mismo tenemos el peor contexto para que proyectos como este del Seguesal y otros muchos que tenemos en la provincia de Cádiz salgan adelante. Hay tres proyectos que están parados en el término municipal de Tarifa, hay otros dos en Vejer, hay otros dos en Barbate, dos más en Chiclana, dos más en El Puerto, dos más en Sanlúcar. Pedro, cuéntanos, ¿dónde comienza el proyecto de Seguesal? Pues mira, estamos justo en el límite del Parque Natural de La Breña, de los Pinares de La Breña. Y en una valla hay un límite entre una propiedad pública y una propiedad privada. Si habéis visto el paisaje, los pinos pasan de un lado a otro, no hay discontinuidad, es lo que se llama corredores ecológicos. Pues justo detrás de esa valla empieza el terreno privado y a partir de ahí empezaría la urbanización del Seguesal Golf Resort. Este proyecto sigue en vigor ahora mismo porque no se ha hecho nunca un estudio ambiental serio que diga qué se puede y qué no se puede hacer. Y si se ha hecho, no se ha aplicado. Ni el Ayuntamiento de Barbate lo tuvo en cuenta, uno que hizo la Junta de Andalucía hace ya bastantes años, ni la Junta de Andalucía Urbanismo lo ha tenido en cuenta para declarar que aquí no se puede construir porque hay hábitat especialmente protegidos por la legislación europea. Sabemos que se acaba de aprobar una ley de suelo que va a ser absolutamente terrorífica o muy propicia para que este tipo de proyectos se lleven a buen puerto, pero que es absolutamente nefasta para la defensa del territorio que abogamos desde la ecología política. Desde la ley de costas, la playa
todo el espacio marítimo del Estado español tiene una zona de protección que llega, dependiendo de los usos, a 10, 20, 50 metros tierra adentro. En esas zonas no se podría construir, no se puede construir en ninguno de los proyectos, pero sí se puede utilizar como zona privada, de tal manera que, sin construir en ellas, la aprovechen como zona de enlace entre las urbanizaciones y la playa. En realidad es una manera de aprovechar las protecciones públicas para un beneficio privado de una urbanización. Estos proyectos prácticamente no van a necesitar un impacto de un informe de impacto ambiental, que es algo esencial para que se garantice mínimamente la viabilidad de estos proyectos. Todo el suelo de Andalucía va a ser posible construirlo. Divide el suelo urbano, el suelo de Andalucía, en dos: el urbano y el rústico. Y el rústico se puede construir siempre que haya unas ciertas condiciones que son muy laxas. Bueno, y las administraciones, cuando os habéis puesto en contacto con ellas para paralizar este proyecto, ¿qué os trasladan? Pues nos han tratado con absoluta indiferencia. Se presentaron 128 alegaciones antes de la aprobación por parte del ayuntamiento del cambio del plan urbanístico, que ni siquiera las leyeron. Dijeron que eran extemporáneas y no las vieron. Y se han presentado más de 10.000 firmas de ciudadano y ciudadana al ayuntamiento y ni siquiera las han considerado, no han considerado ni responderlas. En la Junta de Andalucía no sabemos exactamente qué nos van a hacer, todavía están en plazo para responder, pero nos tememos que va a ser más de lo mismo. No creemos que la administración del Partido Popular piense en intereses populares, sino en intereses particulares. Y habrá que aplicar la legislación europea, que impide que se creen nuevos núcleos de población y que impide que en una zona con déficit hídrico se creen nuevas urbanizaciones, que no tienen garantizado ni el abastecimiento ni el saneamiento. Personalmente creo que Europa reacciona poco y reacciona tarde. Porque, por ejemplo, con Doñana, o sea, quedé todavía, no sé, 5 años para cerrar los pozos ilegales, cuando sabemos que llegamos, que vamos con 20 años de retraso, me parece terrible. Así es que Europa, bueno, está ahí, está bien que esté ahí, pero creo que reacciona poco, a muchas cosas no reacciona, y sobre todo reacciona muy tarde y con poca contundencia. La Unión Europea tiene catalogados varios hábitats protegidos. Unos son hábitats protegidos de carácter normal y otros son los que llaman de valor excepcional. Pero los hábitats especialmente protegidos no se pueden tocar. Y una de las cosas relevantes de esta zona son que hay hasta 4 hábitats especialmente protegidos, que forman los corredores de conexión entre las zonas arboladas y el parque natural que está al otro lado. Si los hábitats especialmente protegidos no los puedes tocar, no los puedes cambiar, ¿cómo vas a construir en medio de ellos? El modelo es siempre el mismo, el de Valdevaqueros, el de Atlanterra Golf, el de Chiclana, el del Següesal en Barbate, construir justo al límite de las zonas naturales para convertir una zona privada en un entorno privilegiado donde vivir personas con muchos recursos. Andalucía ahora mismo tiene 2 grandes amenazas. Una es el ladrillazo en la costa y sobre todo en la costa de Cádiz, que ha estado hasta, o sea, que ha sido la más virgen hasta este momento, porque en la costa de Málaga, por ejemplo, queda ya muy poco por destruir, muy poco espacio natural. Entonces, esto afecta particularmente a la provincia de Cádiz, donde hay 17 macroproyectos que ponen en peligro pues los pocos espacios naturales y las playas vírgenes que quedan. Y luego la otra gran amenaza de Andalucía son las megafotovoltaicas, o sea, este modelo de transición ecológica que no hace ninguna transición porque viene de los mismos estamentos que nos han traído hasta aquí y que supone una enorme amenaza para el campo andaluz, porque convierte prácticamente pues tierras con un alto valor agrícola en placas fotovoltaicas, o sea, en parques de fotovoltaicas y de eólica también. Nosotros, los seres humanos, seguimos como si pudiéramos evitar cambiar nada cuando realmente estamos rozando con, a lo mejor no la extinción de los seres humanos, pero sí la decimación de poblaciones y la extinción de muchas especies que ya está en curso. ¿Cómo afecta al ecosistema esta macrourbanización? Bueno, afecta de una manera brutal porque de hecho el corredor verde lo rompe.
y entonces pues todo lo que son, hay especies como el tejón, como el zorro, que además son vitales para todo lo que es expandir semillas, aparte de aves, reptiles, todo afecta desde el punto de vista de ecosistemas y de ecología, es terrible. Tanto la cuenca del Guadalete-Barbate como el campo de Gibraltar están declaradas por la propia Junta de Andalucía como en amenaza de sequía extrema. Hay unos serios problemas que ya se están planteando de habituallamiento de la gente de lo que se llama el agua de boca para las ciudades. En muy poco tiempo es muy posible que empiece a haber restricciones. Un campo de golf de 18 hoyos puede tener más consumo de agua que toda la población de Tarifa junta durante el año. Si estamos hablando de que solo en Tarifa se están hablando de 5 nuevos campos de golf, vuelvo a preguntar, ¿de dónde va a salir el agua para alimentar esas praderas y los vecinos que vendrán a vivir ahí? Que el agua es un tema muy, muy problemático, porque de hecho esta urbanización se haría encima del acuífero, pretende regar el campo de golf con las aguas de la depuradora de Vejer, que eso, aparte de que no hay ni un 40% del agua que se necesitaría, porque aquí hay que regar, no son 4 meses al año, como dice el proyecto, sino 9 más bien, porque aquí no llueve. Entonces, también van a sacar agua de los pozos, dicen que también, de los pozos del pueblo, que eso es una locura, dejarían al pueblo sin agua. O que de la Confederación del Guadalquivir, y eso es ilegal, porque de hecho Vejer y Barbate son dos pueblos que no entran dentro de las aguas de la Confederación. Pretenden sacar el agua de una compra de líquido mediante un trasvase de la zona de aguas gaditana, cosa que es ilegal. Y además crea un problema de déficit hídrico y de abastecimiento, cuando el Ayuntamiento de Barbate es uno de los que están denunciados ante la Unión Europea porque sus depuradoras no están funcionando con la población actual. En realidad lo que están creando es un problema ecológico gravísimo en una zona que ya tiene déficit y los van a convertir en una zona completamente irrecuperable. Estamos amenazando la vida con nuestras acciones como seres humanos y intentamos traer la voz de la vida a este tipo de evento. La única salida a la especulación es que los ciudadanos se organicen, se movilicen y consigan parar las ilegalidades que desde algunas administraciones se hacen. No se puede saltar, no se puede obviar tanta normativa ambiental y cultural, o sea, estamos hablando de bienes PIC y de bienes y de espacios protegidos, como este proyecto de Sehuesal se va a saltar a la torera. Hombre, al final lo que va a hacer es empobrecer al pueblo. Es vender tus riquezas a cambio de muy poco y a muy corto plazo, porque a largo plazo es una ruina. Sin embargo, si se invirtiese en el pueblo, sería otra cosa. Aquí sí se pueden hacer hoteles, aquí hay espacio, hay muchos espacios, que es lo que decimos en nuestro manifiesto, ¿no? Que se traiga la riqueza al pueblo y se desarrollen las partes de la ribera, las partes del puerto y que se hagan proyectos de turismo sostenible y no elitista. Y no basado en un campo de golf, que tenemos uno aquí al lado, Monte en Medio, vamos. No se negocia con la naturaleza, que eso no es política, es física, química y biología. Tenemos un problema real, por mucho que quieren verse elegido en los próximos 4 años, tienen que empezar a ver más allá y pensar en los hijos y las hijas de sus ciudadanos, ¿no? Porque con la naturaleza no se negocia. Terminamos el programa, como siempre una reflexión, Diego, y bueno, habéis podido ver en las entrevistas que hemos ido realizando cómo este macroproyecto
lo venden de una forma al pueblo que en algunas ocasiones es reacio a que este tipo de manifestaciones se estén generando, pero realmente lo que hacen es defender el ecosistema, defender la naturaleza y apostar por otro proyecto en el que realmente sí sea trabajo para la ciudadanía, sí sea algo a lo que sí podemos aspirar. Así que esperamos que con este programa, que lo vean los compañeros, las compañeras, los ciudadanos y ciudadanas de Barbate, puedan ver la realidad y las intenciones reales de este macroproyecto. Pues sí, yo aparte de este proyecto del Sehuesal aquí en Barbate, yo diría que no solamente este proyecto, y como bien se ha demostrado, es un macroproyecto, pero de macroproyecto, es destrozar el medio ambiente para que cuatro personas que tienen mucha pasta se puedan permitir unos sitios que es maravilloso verlos desde tu cama mientras te despiertas tomando un café. Pero a lo mejor no hay que tomar un café viendo el proyecto, a lo mejor viendo un poquito de verde, a lo mejor del campo de golf. A lo mejor lo que hay que hacer es levantarte un poquito más temprano y empezar a caminar por los bosques, empezar a caminar por las zonas naturales, porque esas zonas naturales de todos y de todas, no de unos poquitos, no se puede comprar con dinero, se puede comprar todo. No se puede coger y decir políticamente que aquí lo único que importa es prometer muchos puestos de trabajo, prometer, prometer y prometer. No. La realidad es que tenemos un medio ambiente que tenemos que cuidar y eso no se hace con macroproyectos, eso no se hace con cambios de leyes para impedir que se pueda proteger el medio ambiente. Así que desde Onda Barricada mi reflexión es qué hacen los políticos mirando con el destrozo que se está haciendo al medio ambiente, mirando para otro lado. ¿Y cuál es ese lado? Mirando a su bolsillo y a sus votos. Dejen de mirar a su bolsillo y a sus votos y miren más al medio ambiente y déjenselo de cargar. Así que ya nos despedimos, compartan este programa, compartan nuestros programas, si les gusta denle a me gusta y sobre todo que comenten, ¿verdad? Que es interesante. Importante. Así que nada, nosotros nos vamos a despedir, ¿verdad, Leo? Pues, sí. Pues nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches.